Cambiando de tema, el Colegio de Ingenieros de Junín, por medio de su decano, aprobaron el reinicio de las operaciones del complejo metalúrgico Doerran. Según Julio César Yayico, ellos efectuarán un papel fiscalizador. El Colegio de Ingenieros de Junín, mediante su decano Julio César Yayico, aprueban el reinicio de las operaciones en el complejo metalúrgico en La Oroya, pero afirman que primero la cuestionada empresa Doerran debe retirar la denuncia hecha contra el Estado. Esto además de mencionar que esta orden profesional tomará un papel fiscalizador sobre el trabajo que debe realizar tras el reinicio de operaciones. Iniciarse este complejo metalúrgico en fiscalizadores permanentes, ojo vigilante de nuestros técnicos profesionales, porque queremos tener sobre todo modernidad, tecnología de punta, pero también responsabilidad ambiental, del cual ya hemos visto que hay logros importantes. Ingeniero. Es por eso que esa planta es modernísima, tecnología de punta, pero no se termina. Entonces que está más del 50%. Esa es la gran preocupación, pero de los 9 proyectos, 8 ellos ya han cumplido. Según Julio César Yayico, esta decisión fue tomada tras realizar diferentes visitas al complejo metalúrgico, donde se observaron los trabajos hechos para disminuir la contaminación en la zona. Pero al preguntarle si se había tomado en cuenta informes de salud, el decano del Colegio de Ingenieros evadió este tema, aseverando que lo primordial en este caso es el cumplimiento del PAMA. Nosotros hemos revisado y hemos estado trabajando en realidad con varios informes, lo que hemos visto que gran parte de los pasivos ambientales son de las empresas anteriores. Posteriormente hay logros importantes. Ahora, todos estos temas podrán ser debatidos en un foro que organiza esta orden profesional denominada Análisis y Alternativas de Solución a los 1000 días de paralización del complejo metalúrgico de La Oroya, que se desarrollará el próximo viernes 23 de marzo en el Auditorio Nuestra Señora del Valle.